Vean ustedes también parte de la llegada de más elementos de la Guardia Nacional Bolivariana en vehículos motorizados. En vehículos motorizados que también se vienen acercando hasta acá, debido a la gran cantidad de personas que ha llegado hasta este lugar. Vean ustedes en sus imágenes cómo van llegando en vehículos motorizados, efectivos de la Guardia Nacional, con también los el armamento que se utiliza para la dispersión de manifestaciones a través de bombas lacrimógenas. También se dio a conocer que en la sede de el cementerio del Este se está, por supuesto, ya acercando personas. Vean ustedes el contingente de la Policía Nacional Bolivariana, un contingente bastante importante de funcionarios, todos de orden público, en materia de orden público, porque tienen, por supuesto, su indumentaria de orden público. Por supuesto, vean ustedes las imágenes completamente en vivo que nosotros la estamos transmitiendo desde acá, desde la morgue de Bellomonte. Vean ustedes en sus imágenes cómo, por supuesto, efectivos de la Policía Nacional Bolivariana con equipos antimotín están llegando acá a la sede de la morgue de Bellomonte, por supuesto, ante todo lo que ha sido la llegada de personas de manera voluntaria, todo esto hasta acá, hasta la sede de la morgue de Bellomonte, para mostrar su rechazo, su disconformidad ante lo que ha sido esta dilación en la entrega del cuerpo de Óscar Pérez a sus familiares.